Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Nuevamente, este miércoles, los trabajadores y los controladores aéreos de todo el territorio nacional van a ingresar en un paro indefinido, suspendiendo así las operaciones aéreas a nivel nacional. Están demandando el incumplimiento de los acuerdos a los cuales se llegó hace algunos meses atrás con el ministro de Obras Públicas, razón por la cual los trabajadores de ASANA anuncian que a partir de las 0 horas de este día miércoles, todos los vuelos nacionales van a ser suspendidos hasta no tener una respuesta favorable por parte de las autoridades de gobierno. Este hecho ha provocado que el ministro de Obras Públicas, don Edgar Montaño, dé a conocer que se ha activado el plan de contingencia ante el anuncio de este paro indefinido por parte de los controladores aéreos en todo el territorio nacional. El ministro dijo que no se les adeuda salarios ni horas extras. Lo que no se va a negociar, dice la autoridad de gobierno, es la destitución de la directora de ASANA. El viceministro y nuestra MAE de ASANA quedaron en responder de manera escrita 4 puntos. Piden la destitución de la MAE de ASANA. Entonces, ese punto, evidentemente lo he dicho y lo vuelvo a ratificar. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mi persona, se ha rodeado de personas de confianza, pero además de eso, de profesionales. Y la doctora Arminda Choque es una persona de confianza y es profesional que trabaja en el área más de 12 años. Se oponen a la reestructuración de ASANA. Con ellos hemos firmado. No puede ser que una secretaria tenga pues horas extras. Está bien de los técnicos que están en los aeropuertos que hacen horas extras, pero una secretaria, ¿cómo puede ser posible? No quieren que se toquen los temas de nepotismo. Ellos dicen que de aquí para adelante toquemos nepotismo. Mi persona como ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda desde mañana se va a poner a disposición de todos los hermanos trabajadores, sean dirigentes o no sean dirigentes. ¿Cómo va a haber paro? 4 paros con esto se suma. ¿Cómo puede haber 4 paros en un solo año? Nosotros ya hemos realizado el no tan correspondiente y también hemos enviado los memorandos que corresponden para un plan de contingencia. El día de mañana no puede parar ni un aeropuerto. El representante de los trabajadores de ASANA ha confirmado y ha ratificado el paro indefinido a partir de las 0 horas de este día miércoles. Se desconoce cuál es el plan de contingencia que va a ejecutar el gobierno nacional ante esta determinación que se va a aplicar a partir de las 0 horas de este día miércoles. El representante del sector, Einar Roca, le pide al ministro de Obras Públicas dejar de mentir y presentar pruebas respecto al supuesto nepotismo que existiría en ASANA. Ratifica su pedido de destitución de la directora ejecutiva nacional de ASANA, el pago de 5 meses de horas extras, además de parar la reestructuración no concertada. Hemos quedado, estamos esperando que nos manden por escrito la respuesta a cada uno de los 10 puntos y hasta el momento no llega. Y siguen hablando de temas que ya hemos resuelto de alguna manera y han quedado 3 pendientes. El tema de salarios que estamos pidiendo en la gestión 2020, noviembre y diciembre. El tema de la reestructuración que tiene que pararse hasta que el Ministerio de Trabajo la revise y diga no se vulneran los derechos de los trabajadores y hasta que la OASI o la DGAC diga está la estructura correspondiente a las normas aeronáuticas nacionales e internacionales, entonces no habría problema, pero tiene que pararse esa reestructuración. Y el otro tema es la destitución de la MAE. Lo ha dicho el ministro, que la sigue ratificando, no sé hasta dónde, porque es la que nos está llevando a la crisis. Pero que lo demuestre el ministro, está acostumbrado a acusar a los trabajadores. Yo le doy un ejemplo. Primero, yo no conozco a ninguna secretaria que gane horas extras. Los que ganan horas extras son la parte técnica que presta servicio las 24 horas. Que le muestre cuál es la secretaria pues que gana horas extras. No podemos seguir mintiendo al país.
Eso es falso. El 23 de noviembre la MAE tenía que presentar la información, cuáles son esos supuestos casos de nepotismo, y no lo ha presentado. ¿Me entiendes? ¿Cuándo se da el nepotismo? En el momento de la contratación. ¿Cuándo se da una incompatibilidad? En el momento de la contratación. No es el ministro que va a decir paramos o no paramos. Esta es una organización nacional y ya está el paro para el día de mañana a las 8 de la mañana. En Santa Cruz se cumple el segundo día de un piquete de huelga de hambre por parte de trabajadores de Asana que están demandando la destitución de Arminda Choque, directora nacional de Asana, además de paralizar la reestructuración. Ratifican en Santa Cruz la paralización de las operaciones aéreas en más de 42 aeropuertos del país a partir de este miércoles. Estamos en el segundo día de huelga de hambre, que fue determinado por la Federación Nacional de Trabajadores de Asana. Creo que los trabajadores estamos muy molestos con el ministro, con la propia ejecutiva de Asana, porque dentro de los pliegos petitorios de los 10 puntos no han dado ninguna solución hasta la fecha, pese a que ayer se reunieron, han estado más de 4 horas reunidos en el viceministerio y no han llegado a ningún acuerdo. Dieron un cuarto intermedio para el día de hoy, pero hasta la fecha no los han convocado a la federación. Por lo tanto, el paro se ratifica para el día de mañana a las 8 de la mañana. Es un paro total de actividades indefinido de los 42 aeropuertos que administra la institución de Asana. Los trabajadores conscientemente entrando en un paro total de actividades, estarían afectando más de 1000 vuelos diarios, tanto los vuelos locales, nacionales, como también vuelos internacionales. Lamentablemente el ministro pues le miente a la población y le miente al presidente porque él no quiere asumir responsabilidad, la protege a la ejecutiva nacional de Asana. No sé de por qué razón, digamos, pese a que 1000 trabajadores le han pedido su destitución y hasta la fecha él no se ha pronunciado o no ha sugerido al presidente que ella, la señora, sea cambiada. Entonces, los trabajadores estamos muy molestos por esa situación y creemos de que no hay la voluntad de parte del ministro y eso lo está perjudicando prácticamente tanto a la institución de Asana como también al pueblo de Bolivia, porque el día de mañana en el paro se va a ver perjudicado mucha gente y todo el país entero. Sus previsiones, si usted tiene previsto un vuelo la jornada de este miércoles, el ministro de Obras Públicas anuncia un plan de contingencia. Los trabajadores de Asana, que son los controladores aéreos en los 42 aeropuertos del país, anuncian un paro indefinido. La situación, por lo menos hasta esta hora de la noche, es incierta. El gobierno dice que va a aplicar un plan de contingencia. Los controladores aéreos dicen que no, que van a paralizar todas las actividades y los vuelos nacionales. Vamos a cambiar de información. Hablamos ahora de la reunión que ya está sosteniendo el presidente del Estado, don Luis Arce, con alcaldes del país para analizar la ley 1407. De manera inicial, el alcalde de Tarija, el alcalde de Santa Cruz y otros alcaldes, autoridades ediles, han dicho que ellos no van a pedir la abrogación de esta norma. Sí, se puede analizar, dijo, algunos ajustes. Se espera que en las próximas horas, tras la culminación de este encuentro, los alcaldes y el presidente den a conocer algunos resultados. Bueno, yo creo que es importante esta primera reunión con el gobierno, creo que es importante la interacción permanente con el gobierno y obviamente los gobiernos municipales, no solamente por temas de la 1407, por violación de la autonomía, no, sin, yo creo que es una conversación integral. No se olvide que las alcaldías están cerca al pueblo, es decir, los servicios básicos, todas las necesidades de un pueblo están en las alcaldías. Entonces es importante trabajar con el gobierno, sobre todo en proyectos concurrentes que necesiten las instituciones municipales. Muy positivas, nos parece que este es un paso importante que está dando el presidente para podernos convocar y poder trabajar por nuestro país y poder entrar en el plan de desarrollo económico-social para poder llevar desarrollo a nuestra ciudad. Bueno, nosotros queremos saber cuáles son los proyectos que se van a, en qué proyectos se va a invertir en la Ciudad del Alto, cuánto se va a invertir y poder trabajar juntos en proyectos concurrentes, ¿no? El tema de la de ese plan de desarrollo económico-social, donde queremos saber muchas cosas. Primero, que el financiamiento, cómo va a ser de los programas, de los proyectos, cuál de ellos y cuánto va a tener de coparticipación cada gobierno municipal. El otro tema es el tema de salud, que estamos preocupadísimos.
Muchos estamos gastando plata en personal, los gobiernos municipales, y la verdad es que no nos alcanza ya para otro tipo de obra o equipamiento o construcción. No, por eso vamos a tocar otras leyes conexas, ¿no? Otras leyes que tienen que ver con el tema de financiamiento. Vamos a tocar otras leyes que tienen que ver con el SUS, que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento. El único alcalde de las ciudades capitales ausente en esta reunión con el presidente del Estado, es el alcalde de Oruro, no llegó a la convocatoria realizada por las autoridades de gobierno. El alcalde de Trinidad está presente en este encuentro. El burgomaestre Cristian Cámara dice que la ley 1407 no atenta contra las autonomías. Sin embargo, dijo, hay preocupación respecto a de dónde van a sacar los recursos económicos para poder aplicar este proyecto de inversión que está presupuestado realizarse durante los próximos 4 años. No hay ningún atentado contra la autonomía. Nosotros hemos analizado esa ley y lo hemos hecho de una manera responsable desde Trinidad. Si no se haya violentado desde el 2016, entonces, ¿qué sucedía? Hemos vivido 5 años violentando la autonomía. Entonces, algo creo que quisieron meterle un tinte político, no sucedió. Temas independientes no se van a tocar, ya se estipuló en reuniones previas que los que consideren algún tema muy particular de su región lo hagan de manera particular. Ahora estamos viendo un tema integral del desarrollo de los municipios. Desde el punto de vista de la ciudad de Trinidad, no estamos en contra del plan de desarrollo. Es más, nosotros nos estamos enfocando al desarrollo productivo. Ustedes saben que el Beni y la ciudad de Trinidad específicamente ha vivido años de atraso. Tenemos un nuevo plan de uso de suelo que nos permite ampliar la frontera agrícola y de repente para nosotros como Trinidad viene como anillo al dedo este plan de desarrollo económico. Pero de todas maneras nos sumamos al pedido de todos los alcaldes para buscar mesas de diálogo, buscar consensos. Acá lo que más interesa son los recursos. ¿Cómo vamos a afrontar los próximos 5 años la situación de nuestros municipios? Estamos planificando, estamos trabajando, pero necesitamos de alguna manera tener un... El alcalde de Tarija es una autoridad que no representa al movimiento al socialismo, Johnny Torres, que además es el presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia, ha descartado que los alcaldes de las ciudades capitales vayan a pedir la abrogación de la ley 1407. Nosotros hemos pedido una audiencia con el señor presidente, con un diálogo sin condiciones. O sea, no estamos condicionando el diálogo a nada. Tenemos una audiencia fijada para las 3 de la tarde y en esa audiencia tenemos una agenda que nosotros queremos proponer 3 puntos. El primero es hablar de la 1407 y leyes conexas que están ahí, que probablemente pueda terminar en mesas técnicas de análisis. La segunda, un grupo de leyes que comprometen el presupuesto municipal, pero que han sido originadas en el nivel nacional. O sea, no respeta los niveles de autonomía. Y tercero, siendo esto así, hay afectaciones que llegan hasta el 50% del total del presupuesto. Nosotros queremos plantear al señor presidente alternativas de financiamiento para inversión, para que vayan a compensar la pérdida de recursos por leyes de nivel nacional. Entonces, tenemos alternativas de fideicomisos, financiamientos internos, financiamientos externos, etc. Vamos hasta la Casa Grande del Pueblo. El primer mandatario de la Nación está reunido desde las 16 horas de este día martes con 9 de los 10 alcaldes de las ciudades capitales. El alcalde de Oruro es el gran ausente en esta convocatoria que ha realizado el gobierno nacional para poder conocer los detalles respecto a las observaciones que se tiene con relación a la ley 1407. Además, Vilcarani es el alcalde de Oruro que no estuvo presente. El resto de los alcaldes están en esta reunión todavía con el presidente Luis Arce. Vean ustedes, allí estaba Eva Copa del Alto, Johnny Torres de Tarija, Iván Arias de La Paz, Manfred Reyes Villa de Cochabamba, Johnny Fernández de Santa Cruz. 9 de los 10 alcaldes están reunidos con el presidente junto al viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz, y la ministra de Planificación, analizando y atendiendo las observaciones respecto a esta norma.
expectativas que se puedan tener. Producto también de la pandemia, producto del impuesto, cada uno de nuestros municipios tiene los impuestos de cada uno, no podemos encontrar de cómo se hace. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, Evo Morales le ha enviado un mensaje en las últimas horas al fiscal general del Estado. Le ha dicho a Juan Lanchipa que cuidado, que la próxima marcha sea a la ciudad de Sucre. Esto a raíz de que los procesos por el denominado golpe de Estado del 2019 y las denominadas masacres de Sencata y Sacramento